Hola, ¿cómo les va? Buenas noches para todos. Bienvenidos al Día en 30, el resumen informal de noticias en la pantalla de Somos Rosario. Hoy programa con un informe relacionado a los tatuajes. Si te hiciste uno o te lo querés hacer, te pido que te quedes prendido a la pantalla del Día en 30 porque vamos a tener un informe donde te vamos a sacar todas las dudas. También va a estar con nosotros Salvador Di Stefano, que te va a sacar las dudas en materia de economía. Va a estar en este segundo bloque contándonos todos los detalles, qué te conviene hacer si tenés un pesito ahorrado, si tenés un dólar, hoy cada vez hay menos, pero él te va a sacar todas las dudas. Lo que sí también te van a sacar las dudas son todos nuestros protagonistas que resumimos acá, en las voces del día. Ellos hablan en el Día en 30. Friar, juntando la mejor gente alrededor de la mejor carne. La ciencia la valoro, por supuesto. Si no fuera por la ciencia, Gustavo no estaría hoy acá. Bueno, la verdad que es parte de lo que hablamos hoy. El tema de la seguridad en nuestra ciudad y en todas las ciudades y en el país, como vemos, es un tema sumamente complejo. Sí, todavía es un anuncio nada más. Hay que oficializar lista, hay que empezar una campaña para las internas, después la campaña para octubre. No corresponde la ocupación de este terreno, por eso acompañamos la liberación del mismo, porque hay proyectos en esa zona. Creemos claramente que este era un debate pendiente de la democracia argentina, de discutir el rol del Poder Judicial, el rol de la justicia, qué tipo de jueces queremos. Lo peor es que revolvieron todo, se llevaron cosas que para mí tienen valor afectivo. Y cuando nosotros llegamos estaban arriba, se fueron por la misma ventana, nosotros ni siquiera los vimos. Nosotros conocemos lo que ocurre en los ejecutivos, conocemos lo que ocurre en el legislativo, pero no sabemos cómo son las tramas para llevar adelante la selección de los funcionarios judiciales y de los magistrados. Hablando para incluir carnes y pollos puntualmente, productos frescos. En el caso nuestro, más que nada son productos no perecederos, secos, farináceos, agua, bebidas y artículos de limpieza. En el caso de los hipermercados se van a incluir cortes de carne. Muchas voces importantes, una de ellas la que pasaba al principio y tenía que ver con el ministro de Salud, Miguel Capiello, hablando del ofrecimiento que le hizo el propio Wiener para que sea candidato a concejal por el socialismo en Rosario, y sorprendió un poco la respuesta, mostrándose desmotivado y con más ganas de seguir al frente del Ministerio de Salud que formando parte de una lista a concejales. Habrá que ver qué decisión toma finalmente. Lo cierto es que se empieza a armar el mapa electoral y de eso te vamos a estar hablando también en la semana. La última voz que escuchabas era la de Miguel Calvete, el titular de la cadena de supermercados chinos, que hablaba sobre podemos decir, unos pasos hacia atrás que hace Moreno en el congelamiento de precios. Justo en un día en el cual se habla de una ola polar, el congelamiento en los precios parece que se va terminando. Artículos que parecían más o menos unos 1.000 se redujeron prácticamente a la mitad. Unos 500 quedarían solamente en el marco de este acuerdo de precios que estaba atado con alambre, como nosotros lo habíamos adelantado en su momento, ¿no? Una conjunción de cosas, un cóctel explosivo de baja en ventas, de precios que generan una inflación y tienen que ver con la cadena de proveedores, hace que los supermercados necesiten imperiosamente esta apertura en los precios y Moreno de esa manera accede a liberar estos 500 artículos. Vamos a escuchar a Miguel Calvete nuevamente, que explica claramente de qué se trata esta liberación de precios, el congelamiento que no fue, te lo explica él. Una ampliación del acuerdo con algunos aditamentos que no tenían los anteriores. En principio se va a acotar, como veníamos
tratándolo con distintos sectores, tanto del supermercadismo tradicional, como las distintas cámaras que representan al supermercadismo chino, almacenes, hipermercados, acotarlo a 500 productos en el caso de los hipermercados, que ellos ya han hecho su propuesta, y de hecho se está charlando y negociando con las grandes industrias proveedoras también, y en el caso de los puntos de venta de proximidad, entre 200 y 300 productos. Bueno, 10.000 artículos, de 10.000 quedan 500. Entre ellos están los que se mantienen entre los 500, carne vacuna, carne de pollo, bebidas no alcohólicas, lácteos, artículos de limpieza, higiene personal. Estos son los que quedarían en las góndolas que vemos en pantalla con los precios congelados. La verdad que, bueno, lo va a estar explicando obviamente mejor que yo Salvador en el próximo bloque, pero lo cierto es que el congelamiento tenía patas cortas y empieza a demostrarlo. Salimos a la calle para ver cómo está la ciudad de Rosario en una ola que pensábamos que iba a empezar ahora, pero sigue calentita la noche en la ciudad. Le agradecemos a la gente de NASA por vestirnos y abrirnos esta ventana a la ciudad que todavía se ve cálida. Y recién Diego decía que en horas de la madrugada ingresará el frío a la ciudad, ya lo estamos esperando.